Striptease school food, then let Phoebe flee. I would. Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Darrito Sincero y bienvenidos a un nuevo capítulo de los Sims 4, un padre en apuros, una familia en apuros. Y bueno, estamos aquí porque quiero, porque está enfadada por lo que ha hecho, Jota, y es llenar todo de pintura, así que le estamos enseñando a que no. Y diréis, ¿qué coño hace aquí Shanna? ¿Qué narices hace aquí Shanna con ese pelo rubio pollo del Mercadona? Pues bueno, pues él la ha traído a vivir con nosotros, bien, porque quiero que se case ya dentro de un poquito con Adrián y se vayan de casa, se vayan a vivir juntos y empiecen a formar su familia ellos por su lado. Y bueno, ya seremos menos, ya seremos ya seremos 5 en casa, cosa que también va a ayudar bastante. Y bueno, pues le hemos cambiado la habitación, como podéis comprobar, tengo poco dinero ahora mismo. Y es que lo he invertido en la habitación. Y bueno, mirad qué dormitorio más cookie he hecho. Qué guay, qué divino, me encanta, estoy muy enamorado de él. Y bueno, pues vamos a seguir, vamos a continuar. Tú vas a buscar trabajo, quiero que te dediques a algo, pero no sé exactamente a qué. ¿Quieres ser experto en ordenadores? 5 horas de videojuegos, un total de 5 horas jugando a videojuegos. Lo podemos intentar, ¿vale? Así que si quieres ponte aquí a jugar a los Sims, por ejemplo. Vas a jugar a un juego a Siempre Sims. Y Shanna, ¿qué haces, cariño mío? Estás aquí que no sabes qué hacer. Estás un poco cortada, ¿vale? Tienes que... vas a buscar curro, ¿vale? Bufona, eres una payasa. Y vas a trabajar de... a ver si puedo encontrar el trabajo de ello. De que seas una payasa. Porque caes mal a todo el mundo. No es nuestra culpa. Vete a buscar empleo. Anda, haz algo útil en tu vida. Aparte de ese pelo que tienes, que debería ser delito. Vamos a ver qué trabajito podemos lograr encontrar. ¿Hay alguno de bufona? No, a ver, detective, tal, agente, entretenimiento, astronauta. Podría ser una criminal. No. Crítica, no. Deportista, escritora, pintora, astronauta. Puede ser detective secreto, ¿vale? O artista de entretenimiento. Sí, estaría bien. Trabajarías de 9 a 5 por 23 simoleones la hora. Cosa que no está nada mal. Así que voy a hacerte artista, ¿vale? Porque ya que eres famosa, te hemos hecho famosa gracias a la serie, por lo menos. Ya que seas famosa, de verdad, ¿vale? Tienes que empezar a practicar cositas. Así que te voy a comprar un microfonito para que... no te, iba a decir una vulgaridad, pero no la voy a decir, ¿vale? Bien, voy a comprar el micrófono. Voy a irme a ver dónde te tengo ya a ti, microfonito. Bien, por aquí. Aquí, son 200, así que más vale. Pero aquí, que no molestes a nadie, ¿vale? Te vas a poner ahí, en una esquina, fuera de la calle. Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a darle, vas a practicar. Vas a contar chistes un ratito. Ay, escribir chistes. O practicar música. Ay, tienes que escribir chistes. Vale, ¿y dónde vas a escribir chistes? En el ordenador tienes que escribir chistes. Zip, así que bueno, pues tú vente por aquí. Si quieres, duérmete un ratito, ¿vale? Deja de hacer ñiqui ñiqui con los Sims y vete a la cama, anda. Y tú, pues ponte a escribir unos cuantos chistes, que no te va a venir nada mal. ¿Cuánta responsabilidad tenemos, eh? A lo tonto. Venga, no, niña, tú no, vete a la cama, que ya es muy tarde, mañana tienes que ir al colegio. ¿Has hecho los deberes? Eres una pedorra. Vamos a hacer los deberes. Y ya está esta pasándome a mí como de comer mierda. Pues no me da la gana, hombre. Escribe chistes, narices. Vale, muy bien. Y tú, pues vas a ejercer de buena hermana, ¿vale? ¿Has hecho los deberes? ¡Otra que no ha hecho los deberes! ¡La vacilona! Tócate las narices. Mira qué gracioso. Es que a mí me encanta el niño. Vale, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a leer el tablón? Vale, muy bien. Pero vas a leerle para que se duerma, ¿vale? Vas a cuidado de infantes, a acostar, dar comida. Leer para que se duerma, ¿vale? Vamos a ver. ¡Qué guarro! ¡Qué pedazos ha tirado! Y se va. Mírale. Huele a caca. Huele a verdura. Que sí. Venga, vámonos, para arriba. Venga, vamos a dormir, vamos a la cama. Y mañana será un nuevo día. Ay, mira, ahora sí, ¿ves? Es que hemos quitado la... quitamos la mesilla el otro día.
Ay, mírala, qué graciosa, qué graciosa. Beatriz está atravesando una fase mientras... ¿Qué ha pasado? ¡Oye, loca el coño! ¡Mírala! ¡Hija, que no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Relájate, anda! Venga, te veres. Yo voy a seguir viendo cómo Lele. ¡Ay! ¡Qué bonita imagen! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Está diciendo que Peter Pan va a venir a verle esta noche con Campanilla y con Wendy's y con los hermanos de Wendy's. Y luego dice que viene el monstruo del lago Ness. Siempre digo lo mismo, creo, con esos libros. Vamos, niño, duérmete. Y niña, vete a la cama. Tú también, venga. Dormir, ahí, muy bien. Vete a dormir. Ah, vale, ya estás. Ya estás, a ver, no lo puedo arropar. Sí, arropar. ¡Ay, qué mono! ¡Qué mono! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Bien, vamos a ir a dormir, estoy muy contento. A todo esto, asegurar votos sin empezar. Trabajas dentro de 7 horas y necesito el nivel de carisma 7. Bien, así que como te has ido a dormir, no me importa mucho. Tú, de todas formas, ¿cuándo empiezas a trabajar? Empiezas a trabajar dentro de 2 días y lo de la comida lo tienes completado, cosa que me parece muy bien. Tú, por tu lado, ¿has terminado los deberes? No has terminado los deberes, así que te vas a poner a hacer los deberes y vas a dejar de ser una vacilona porque me estás tocando la moral, bonita, ¿vale? Me estás tocando la moral. ¿Pero por qué tienes que venir aquí a molestar a tu hermano y a tu cuñada? No lo puedo comprender. Luego esa también tarda mucho en escribir los chistes, no puedes tardar tanto. Ah, bueno, dentro de 2 días entro a trabajar, entonces no me preocupo. Bueno, ya lo hago, una vez lo haga, pues ya me quedo ahí, voy a dormir. Y cuando me case nos echamos y nos vamos a un apartamentis a vivir y a tener hijos y a ponerte a serte infiel y a todo. Pero para la gente que pregunte, no voy a continuar la vida con ellos, sino la voy a continuar con los que estamos ahora, ¿vale? ¿Y a esto le ha bajado la regla o algo? No me lo explico. Pero es que no hay manera de cagar los deberes. ¿Quieres hacer los deberes? Cachopenco. Estate ya quietecita, hombre. Me estás poniendo nervioso. Me estás poniendo negro. Venga. 25% haciendo deberes. ¿Cómo no? ¿Y esta? ¿Qué narices hace? Haz los deberes ya de una vez, hombre. ¿Quieres mu paleta? ¡Eres muy paleta! ¡Ois! Venga, muy bien. Así me gusta. Que hagas bien las cositas. Vale, ¿has terminado? Casi has terminado y tienes que hacer los deberes. Pero no los vas a hacer, ¿vale? No los vas a hacer. ¿Qué te pasa? A ver. A ver, ¿qué te pasa? Creatividad nula. Vale, tienes que ser creativa. Entonces, vete aquí arriba y ponte a pintar. A ver si puedes hacer. Cuadro clásico, grande, 50 simoleones, 100 simoleones. No sé si no te entra el cuadro, ¿verdad? No te entra, cariño mío. No pasa nada, no pasa nada. Ahora mismo muevo el mueble y ya, pues, haces lo que te salga del terelele. A ver si lo puedo colocar bien como quiero, porque no voy a poder. A ver, no pasa nada, que no cunda el pánico, que no cunda el pánico, ¿vale? Voy a poner... ¿Cómo que...? Vale, ahí sí me deja. Vale, ¿y por aquí por qué no me deja? Es que no me deja ponerlo. Me está tocando el pirri, pero de una manera exagerada. Bien, bueno, no pasa nada, voy a ponerte aquí. Y ponte aquí a hacer lo que necesites, anda. Y te quitas el estrés que tienes y toda la mierda que tienes y todo. Bien, venga, vamos. Nosotros vamos a esperar a que llegue mañana y continuamos la historia de esta family friend. Bueno, pues aquí estamos con la parejita feliz que están ahora mismo en un pequeño combate de baloncesto. He comprado una canasta de baloncesto y lo he puesto aquí en la entrada, muy tipo casa americana, y están los dos haciendo deporte. Porque, bueno, aparte de que hacen deporte, pues se entretienen un rato, ¿vale? Luego, sin en cambio, su madre está ahora mismo bañando a Jota, porque el pobrecito se ha hecho caca y tenía caca y tenía tropezones de mierda hasta en la cabeza, hasta en el pelo. Y bueno, pues acabo de ser muy cerdo, lo sé, lo reconozco. Y ay, mirad qué chula la esponja. Parece un muñeco la esponja, ¿verdad?
Bien, bueno. Vale, bueno, pues vamos a dejarlos aquí, vamos a dejarles su intimidad bañándose. Luego ella, ¿vale? Quiero que se cambie de ropa, ¿vale? Que se quite el pijama, porque claro, te imagínate estar todo el día en pijama, hacer una guarrería, eructar, no me voy a tirar ningún pedo, ¿vale? Soy muy educada, soy muy respetuosa. Yo solo me tiro gases en el váter, bueno, que sí en el baño. Vale, voy a ponerme este de aquí, este atuendo, ¿vale? Porque ya soy un poquito más, soy madura, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, voy a arreglar mi... voy a quitar hierbajos, voy a cuidar mi jardín, mejor dicho. Bien, y... porque el juego me está empezando a ir ahora mismo un poco mal, al final. Vale, no, ya está, es que hay veces como que se queda un poco trabado, pero porque tengo mucho contenido personalizado, entonces pues es lo que pasa. Y bueno, vamos a arreglar el jardín, se nos está muriendo la planta y tengo que tener la planta de la muerte, la tengo que tener lo mejor posible, no vaya a ser que me pase algo y necesite echar mano de ella, ¿vale? A ver, muy bien, pues aquí cuídalo, perfecto, vente por aquí, vas a quitar todos los hierbajos posibles y quiero ver si consigo dinero, ¿vale? Yo pienso que unos 5.000 simoleones o unos 6.000 para arreglar en mi jardín, para poner mi piscina y para hacer todo lo que quiero hacer, que no es poco, que no es poco, ¿vale? Entonces, pues es lo que voy a hacer. Vale, tú vente por aquí, tú a la vez, a ver, no sé qué le pasa al juego, ¿va? Va fatal. Vale, ahora. A ver, voy a limpiarlo. Vale, aquí todo el mundo tenemos que colaborar. Vale, esto es... ¿Qué te pasa, Tijota? A ver, ¿qué te pasa? Estás aquí... Estás diciendo que está loca el coño. Ya lo sé que está loca el coño. No te enfades. No te enfades. Vente aquí. ¡Oh! ¡Ay, que has roto la casa! ¡Has roto la casa! ¡Mala leche tienes! Esto cuesta dinero. A ver, vamos a arreglarla. A ver cómo la arreglas. Venga, intenta arreglar la casa, a ver cómo la arreglas. Venga. No puedes arreglar la casa. Vale, vamos a llamar a mamá, a ver si ella lo puede arreglar. Voy a reparar la casa, ¿vale? Vente por aquí, vente por aquí. O no, a tu hermano, para algo tienes un hermano que es programador. Vente aquí y repara. Enhorabuena por ese estupendo trabajo, seguro que te le va de maravilla. Eso espero, que también me vaya de maravilla. Tengo unas pintas, con el traje de fútbol y el gorro que la madre que me trajo. ¡Ah, ya está! Estamos aquí arreglando la casa. Como un buen hermano. ¡Ya está! ¡Ya puedes jugar! Ven aquí, anda. Ven, ahora ya puedes jugar. Jugar a las muñecas. Pues claro que voy a jugar a las muñecas. Y voy a jugar con mi hermano a las muñecas. Porque soy un chico y aunque sea un chico, pues puedo jugar a las muñecas igualmente. Ven aquí, vamos a jugar. Ven. Qué guay, míralos. A ver, es que a ver si los puedo. Si puedo centrar la cámara. Voy a intentar centrar la cámara. Qué guay, míralos. Ah, son las muñecas de My Sims, parecen, ¿a que sí? Sí, la cara es igual. La cara es igual. Uy, alguien se ha tirado un pedo porque me huele un poquito a caca. Huele a repollo, podrido. No, la verdad, se lo pasan bien los jodidos, ¿eh? Se lo pasan muy, muy bien. Y tu hija, aparte de estar amargada, que haces todo el día ahí tirada en el césped, a ver si ya mañana empiezas a trabajar y nos dejas en paz a todos y traes dinero, que nos viene muy bien para poner la piscina. Que yo quiero poner la piscina ya. Y además, te tienes que casar también, ¿vale? Tienes... ¿Ves? Eso te pasa por tonta. Por tonta. Mira cómo te has caído. Te has hecho daño la espalda, ¿verdad? Es que eres muy, muy, muy... Vale, a ver, voy a venirme por aquí yo, mientras voy a hacer la comida, voy a venirme por aquí, preparar comida y a ver qué puedo preparar. Macedonia, alubias, con los pedos que dan, no. Tacos de tofu, galletas de trocito de chocolate, ensalada de tajo, ojos de queso, tortitas, pescado frito, albóndigas italianas voy a hacer, plato familiar, perfecto. Aunque no sé si todos van a poder comer. A ver, no, voy a hacer almóndigas, pero voy a hacer fiesta, preparar comida, porque si no, no voy a poder. No es que somos muchos.
¿Dónde te tengo yo a ti? Albóndigas italianas para fiesta, ¿vale? Una ración de fiesta. Vale, ahora sí. Ahora sí. A ver, bonita, te he dicho que haga, que continúes haciendo las albóndigas, no que digas que no. Vale, ahora, muy bien. Luego tú. Estás muerta de vergüenza y este sigue. A ese le va a dar de comer. ¡Qué guay! Me encanta cómo hace la función de hermano. Me encanta cómo hace de hermano. ¿Y tú cuando creces, chico, a todo esto? Porque tienes más hambre que vergüenza. Venga. Es que antes estás enfadado y porque te ha salido a ti de la chorra, la has tenido que tirar todo al suelo. ¿Vale? Entonces, pues eso te pasa. Vale, vamos a ver si terminas. Mi madre está haciendo ahí las almóndigas tranquilamente mientras yo le doy de comer al crío. Venga, mamá, no te preocupes, yo voy a dar de comer al niño y tú pues... Oh, bueno, qué narices, voy a enseñar. ¡Oh, qué bien! Ha acabado... no es mala. Puede ir mejor. Bueno, sí, ya sé que puede ir mejor. Vale, vas a enseñarle. Vas a enseñar a usar el orinal a Jota. Tú quieres ser padre y se te nota, pero bueno, aún no quiero que seas padre, ¿vale? Tú no, aún no, aún no. Cuando te cases, comerás huevos. Eso es lo que dicen, ¿no? Cuando seas padre, comerás huevos. ¿Quieres hacer pis? Venga, vamos. Venga. ¿Ya te has cagado? ¿Ya te has cagado? ¿Ya te has cagado? Vale, testigos de crueldad. Algunos niños del cole fueron crueles con uno de mis amigos. Yo quería ayudarle, pero no sabía qué hacer. ¿Qué crees que debería haber hecho? Intervenir y defender a tu amigo, por supuesto. Melancolía. No le caigo bien a nadie y eso no va a cambiar nunca. ¿Por qué seguir molestándome? Yo siempre te querré. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Jo, hubiera molado que hubieran estado. ¡Oh, qué guay! Me encanta esa frase. Me encanta una frase. Me parece súper divina y súper cool en los momentos en los que estamos de bullying que hay en la sociedad ahora mismo. Vale, yo mientras me voy a dedicar a hacer los deberes. Y voy a qued quiero quedar con Alejandro. Así que voy a hacer los deberes y voy a quedar con Alejandro, sí o sí. Mirad a quién tenemos aquí, Alejandro, que está un poquito triste. No sé por qué. Quizás por la reforma que está haciendo en su casa, que no le gusta mucho. Vamos a hablar de los videojuegos que más nos puede gustar. Vamos a dar unos consejos de la reparación, ¿vale? Por lo menos para que no me mande la mierda. Y vale, vamos a amistosa, vamos a compartir ideas. Y bueno, ya que estamos, vamos a... bueno, no puedo ahora mismo hacerla nada, no puedo hacer nada con él. Vale, ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo? Pobrecita, va a hablar, ¿con quién vas a hablar? ¿Vas a despertar a Shanna? ¿Tienes, qué mala hostia tienes, chica, en despertar a Shanna ahora mismo? Venga, no te preocupes, subo yo. Ay, estos monstruos debajo de la cama. Venga, vamos. Venga. Ya está. Vale, pues ya está. Ya no debería haber ningún monstruo. Nada, tiene demasiado miedo. Pobrecilla, tiene miedo. ¿Cuánto va a durar esto? 7 minutos. Ahora vamos a acelerar el reloj. Vale, venga, ya deberías poder dormirte. A todo esto, ¿habéis hecho cada uno los deberes? ¿Esa es otra? ¿Esa es otra? ¿Habéis hecho deberes alguno? Hacer tarea adicional y tú no has hecho los deberes. Tú estás muy rebelde, bonita. Tú estás... Que la madre que te... vete a tu cama. Vete a tu cama, anda. No molestes, no molestes, no molestes. Y no molestes, dormir. Y bueno, voy a esperar. Voy a volver mañana. Vale, de noche están todos durmiendo. ¿Esto qué es? Luz quitamiedos búho nocturno. Vale, esto lo voy a poner yo aquí, por ejemplo, ¿vale? En la mesilla esta. Tú tienes... Venga, Jota tiene mucha hambre. La necesidad es de hacer feliz, ¿sabes? Porque me da pena tenerte así. Así que bueno, voy a esperar a que llegue mañana para que todos vayan a trabajar y cuando vuelvan, ver si tenemos dinero suficiente para hacer la piscina.
Bueno, pues ya hemos llegado de trabajar y hemos hecho la piscina. Sí, mira, me he quedado sin dinero. Voy a hacer un fin de semana muy, muy, muy ajustado. Pero yo creo que se merecía la pena lo que he hecho. Me ha gustado. Y bueno, si os algo nos ha gustado, pues ya me lo decís, ¿vale? Aún queda mucho que hacer en el jardín, ¿vale? Y como podéis ver, aquí tenemos la piscina y el cenador que hice. Bueno, que convertí ya hace mucho tiempo, ¿vale? Así que bueno, pues esta va a ser... bueno, este es el nuevo jardín, ¿vale? Aquí pondré más, pero es que me quedaba sin dinero y no quería quedarme sin dinero. Así que bueno, chicos, animo a que os haya gustado, le deis like, favorito, suscribiros al canal si no lo sois, compartir el video en vuestras redes sociales para que lleguen a más personas y para que cada día seamos más y más en el canal. Así que yo ahora sí me despido, soy Dorito Sincero 1, nos vemos el próximo lunes en un nuevo capítulo de Los Sims 4, un padre en apuros. Un saludito, feliz fin de semana, no hagáis locuras y si lo hacéis, ya sabéis, usar protección. Un saludito y hasta la siguiente. ¡Chao!